pasa, chavales? Yo soy Tileis, para los que no lo sepan, y os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale. Y vamos a jugar al torneo real que ha salido hace nada, vamos, que termina en 3 días, que creo que salió ayer o antes de ayer. No me acuerdo, no sé si salió cuando salió la temporada, no tengo ni idea la verdad, pero bueno, lo vamos a jugar en este vídeo y ya está. Estoy últimamente muy perdido en esto. Y últimamente en mi canal estoy haciendo una división un poquito rara, ¿vale? Porque estoy dividiendo los vídeos de Nintendo, los juegos de Nintendo Switch y tal, como Mario Maker, y también los juegos como de Supercell, de Clash Royale. Porque quiero hacer una división, ¿no? Porque como me gustan los dos juegos, ¿saben? Entonces, pues quiero subir las dos cosas a la misma vez en el canal. Lo que le guste Clash Royale, porque va en Clash Royale, lo que le guste Mario Maker o los juegos de Nintendo Switch, pues que se vayan a ver eso. O si le gustan las dos cosas, pues que vean las dos cosas y perfectísimo, ¿vale, chavales? Yo quiero que os entretenga un poquito de todo y que os guste mi contenido y tal, y ir a más. Bueno, pues no me voy a enrollar más, chavales. Como bien he comentado, salió el torneo real hace nada, vamos, que lo vamos a jugar ahora mismo. Vale, ahí tengo una derrota, porque es que antes sin querer he hecho una partida, sin querer le he dado a batalla y he hecho una partida, así que he perdido por tonto, porque encima se me fue el wifi, o sea que muy bien, Tilex. Pues aquí, todavía me estaba pensando el mazo, ¿vale? Y hoy os traigo un mazo que es nuevo y no sé si lo habían traído otras personas, pero bueno, este es el mazo que yo propongo, ¿vale? Es el mazo, joder, tío, ahora no lo encuentro, vale, aquí. Es el mazo que yo lo llamo mazo de excavadora Byte, ¿vale? No sé, yo lo llamo así, me gusta el nombre, la verdad. Bueno, pues es como el mazo Log Byte, ¿no? Solo que excavadora Byte, con la excavadora de duendes, ¿vale? Un mazo 2.8, funciona muy bien, funciona perfecto. A mí me gusta muchísimo, me ha funcionado mucho, ¿vale? Y bueno, ahora mismo no me serviría en batallas normales, porque como tengo el nivel de cartas muy bajo, no tengo nivel full 13, pues no me serviría en batalla. Pero vamos, que si lo tienen full 13, pues debería de ir perfectamente este mazo y vamos, y ganarla todas. Y bueno, pues en el torneo, como tiene límite de nivel a nivel 9, pues entonces lo podemos utilizar perfectamente, ¿vale? Así que vamos a ver cómo nos va este mazo, chavales, con el torneito. Y bueno, yo no lo he probado todavía en ningún torneo. Yo espero que vaya bien, ¿vale? Pues si no, no cambiamos a los bytes y ya está. Pero bueno, la excavadora byte debería de ir perfecto, tío. Bueno, pues tiramos por aquí la excavadorita de donde venga. Empezamos full, ¿eh? ¡Ostras! Tiene chispita. Bueno, no pasa nada. Con este mazo ahí a tope power, vamos a ver. Una bolita de fuego. Toma ya, ahí te he dado, ¿eh? Vale. Vale, bien. Lo bueno que ya le ha hecho bastante daño con la excavadora de duendes, tío. Así que... Ah, perfecto. Creo que es un espíritu de fuego mismo. O sea, ni para distraerlo. Pero chupita. El espíritu eléctrico. No, lo he tirado muy tarde. Lo debería haber tirado un poquito antes. Es que este mazo, si lo sabes utilizar bien, es perfecto, ¿sabes? Pero si no lo sabes utilizar, plan, a lo profesional, pues no, tío. Porque va. Ya me va a reventar la torre. Qué buena, tío, la primera partida. Bueno, pues esta primera partida va a ser más o menos para calentar, ¿sabes? En plan... Ok, tío. En la primera partida, así que hay que calentar un poquito, chavales. No pasa nada. Bueno, pues... Vamos a ciclar un poquito, ¿vale? Corre con chispitas, tío. ¿Esto qué es? ¿Un chispita bite o algo así? Bueno. Aquí le tiramos una bolita de fuego. Que no creo que vaya a servir de mucho, pero al menos le hacemos algo de daño a la torre. Vale, estoy pensando en hacer la jugada. Eso es. Aquí le tiramos la excavadora, pues ya ha gastado el mago eléctrico. A no ser que tenga otra carta muy especial. Vale, bien, bien, esa ha sido buena. Ya, perfecto, le hacemos aquí daño con la excavadora de duendes, ¿ok? A que tiene ejército. Bueno, pasa nada, pasa nada. Vale, si nos tira un barril de duende no pasa nada, porque tenemos aquí el espíritu de fuego y así nos lo cargamos el tiro. La verdad que me gusta bastante el cambio de balance que le han hecho al espíritu de fuego, pues que ahora le ha aumentado más el rango y tal, y le puede dar a más tropas. Vamos, que esta tela de bien, me encanta. Ahora mismo el espíritu de fuego está utilizando mucho, la verdad. Vale, chispitas. Me voy a guardar la bola de fuego. Vale, tiro para un Tesla. Para no cargar el elixir tampoco. Vale, aquí le tiramos ya la bolita de fuego. Vale. Mira, perfecto, bien, bien, bien. Vale, buenísimo, bro. Uy, 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 uy. Le ha faltado un poquito al chispitas. Le ha faltado nada. Vale, aquí le vamos a tirar una bola de fuego. Vamos a hacer un predic. Ojo. Bueno, no. Bueno, más o menos el predic, pero al menos le hemos hecho algo. Vale, bien, esos duendes ahí. Perfectísimo. A ver, que no ha hecho falta. Pero que está ahí el Tesla, que no lo veía. No, pues, oye, pues se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar con la tontería. Venga, vamos tirando aquí. Vale, mira. Poner aquí el bombardero, ok. Aquí me pongo esto. Vale, perfecto. Me ha tirado el verdugo por el otro lado. Vale, bien. Eso es buena señal. Eso es. Vale. Eso lo tiramos por aquí, ok. Sí, tú tírame lo que sea. La toma. Boom.
Vale, ojo, ojo a la torre en la derecha, ojo, 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 ojo. Vale, uf, se lo hemos dejado a unos cuantos toques, Pero este mazo, tío, del excavador a Bite está funcionando bien, Fuera broma. Bueno, se lo utilizar, claro. Vale, 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 está nada, digo, unas cuantas bolitas de fuego y ya está. Vale, 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 vale. Este tío más aquí. Uf, está poniendo tensita la partida, tensita, tensita, tensita. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, chavales. Esto se puede ganar. Se puede ganar, sí. Sí, el tío por aquí. Vale, ojo, ojito, 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 ojito. Me tiro, creo que dos bolas de fuego, si calculo bien, y un tronco. Eso no le va a hacer nada, no sé ni por qué lo tiro ahí. Pero bueno, ya está ganado, tío. Ya está ganado, venga, buena partida. Bueno, buena, buena suerte, le he dicho, buena partida. Lo cogimos siempre, tío, buena suerte. Bueno, está, chavales, pues... estamos a nada. ¿La bola de fuego cuánto daño le hace, tío, siendo nivel 9? Vale, ya está, tío, se la cara. Ha sido partidaza, chavales. Hemos empezado muy bien, ¿vale? Y bueno, yo creía que iba a perder, la verdad. Porque es que cuando me ha tirado la torre, tío, ya he dicho, uff, ya hemos perdido, bro. Pero guau, tío, hasta te la de 10, la verdad. Este mazo me funciona muy, muy, muy bien. Si lo tienes, si lo tienes las cartas full nivel 13, vamos, pues ahí, perfecto este mazo. Así que lo recomiendo mucho. Hasta que se nos agote la derrota y vamos a ver, vamos a intentar, ¿vale? Ganar todas las recompensas que, bueno, no tengo gemas para eso. Así que nada, simplemente por gusto y ya está. Vale, uff, tiene mucha carne, cuidado. Yo tiro el rojo. Yo tiro aquí de todo, amigo, de todo. Al menos hemos gastado muy rápido. Ahora la quiero tirar, la quiero tirar. Bueno, nos vamos a esperar. Ah, vale, que tiene esto. Pensé que el bombardero le iba a tirar algo, tío. Un espíritu de fuego, porque no nos haga daño a la torre. Bueno, pues nos ha hecho daño. Vale. Venga, tío, se la vamos a tirar ya. Ahora tenemos que preparar la bola de fuego para lo que se nos pueda venir. Un mago de hierro o algo. Ostras, que no había visto eso, tío. No había visto los bárbaros de élite. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Mira, le ponemos aquí un Tesla, ¿vale? Aquí un bombardero. Y vamos, y se lo espela. Ostras, que no había caído en eso, tío. Hostia, que no había caído en eso, tío. Un poquito más para la derecha, ¿no? Es que es lo que os digo, chavales. Si lo sabéis utilizar bien, os va a ir perfecto. Pero claro, si no lo sabéis utilizar como profesional, pues bueno. Bueno, tampoco. A ver, no me voy a flipar ahora. Pero la cuestión es en saber utilizarlo. Vamos a romper esto. Que tirar la cadera, tío. Es que me ha tirado un bárbaro de Little War. Ah, mira. Ah, por saco más a full. No sé si estoy jugando bien, pero bueno. Es que me da igual. Es que me da absolutamente igual. Ah, si hubiese tirado un poquito más para arriba, tío. Pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale. Aquí ciclamos un poquito. No pasa absolutamente nada. Sí, sí, tírame ahí de todo. Que no tengo ejercicio, tranquilo. Vale, eso quizá es un poquito tarde. No, está bien, está bien. Vale, perfecto. Se puede ganar, se puede. Hay posibilidades. No digo que sea 100%, ¿vale? Se puede. Vale, aquí no le voy a tirar la excavadora porque posiblemente me tire unos bárbaros de élite. Así que guárdatelo, amigo. Guárdatelo. Vale, 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 perfecto. Eso es, tú dale. Mira, me lo tiras por ahí el guardo, tío. Mira, sí, tírame bola de fuego, lo que te dé la gana. Es que no sé si lo he hecho bien, tío. Esto me ha hecho bastante daño. Vale, bien, bien, bien. No, no, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eso es, le hace daño ahí. Ay, Dios, me he olvidado del tronco. Eso es, ese bombardero, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, que se puede, ¿eh? Que se puede, chavales. Así, aplastar lo que sea, voy a te aplasto a ti. Ay, no, tío, que ya era el Tesla. Ah, bueno, pues le hemos dado. Bien, bien, bien. Pero tampoco hemos ganado victoria que nos para tanto. Uf, muerte súbita, amigos. ¿Se podrá o no se podrá? Vale, yo me olvido de ese esbirro. Vale, 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 vale. Sí, sí, me ha hecho daño lo que sea. Hostia, no, tío. Ya, ese espíritu. Toma, 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 toma. Uf, ha faltado poquísimo, tío. Poquísimo porque le den la torre, bro. Vale, esto, una bolita de fuego y un tronco, quizás. No, tío, no. No, bro, hemos estado cerquísima. Hemos estado cerquísima, tío.
Vale, mira, tira una excavadora que le hace... No sé cuánto daño le hace la excavadora. Y un tronquito. Ya está, nos lo cargamos, ¿no? Vale, creo que sí. Vale, no voy a hacer la típica de que tiro el móvil y ya está, ya hemos ganado. No, no. Pero, uf, ¿cómo le va a estar? Seguramente se la carga. Otra partida más ganada, chavales. Es que me gusta muchísimo este mazo, de verdad. Si lo utilizas bien, sabes utilizarlo, la ganas todas, ¿sabes? La ganas todas, te lo digo yo. Venga, bien, 206. Ay, tío, qué rabia. Es que imagínate que llevamos a las 15 victorias, bro. Imagínate que no tenemos aquí las 500 gemas para gastarnos. Es que me lo voy a gastar un emote. Bueno, ah, mira, aquí tenemos cofres sin abrir. Voy a abrir. ¿Cuánto? Vale, mira, aquí tenemos dos. Vale, pues abrimos. No nos va a salir nada tampoco así, pero bueno. Mira, pues por abrirlo de Perbus y esto. Estoy pensando en hacer un vídeo en plan de apertura de cofre. Me tendré que ahorrar bastantes cofres. Pero bueno, pero lo haré, lo haré, lo haré. Tranquilos, lo haré. Más adelante. Le tiene que dar mucho apoyo, suscribirse al canal y todo si quieren que siga con más Clash Royale. Muchísimas más cosas, chavales. Vale, uf, no nos vamos a despistar. Ay, no, tío, no. Qué cagada. Qué cagada. Y mira que me la ha puesto. Uah, tío, no. Qué raro. ¿A dónde vas, tío? Con Mea Caballero, Príncipe Oscuro, tío. Y el Bebé Dragón. Buah. A ver, que no hemos podido defender, ¿sabes? Pero. Uf, nos ha costado, nos ha costado. Hay varias formas de defender, ¿eh? Hay varias formas. Hay que buscarle la forma buena. Bueno. Si tiro una excavadora, se la tiro más o menos aquí. ¿Sabes? Aquí. Pues le tiraría un tronco porque me va a tirar ejército esqueleto. Bueno, no, no me hace tantas cosas ahí en la cabeza. Vamos a ir paso a paso. Lo que nos salga, ¿vale? Venga, 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 venga. Eso es. Vale, menos mal que no hemos tirado las cazadoras. Vale, ahora posiblemente, claro, le diré eso. Nos guardamos de momento la excavadorita. Pero bien, al menos no hemos cargado el Baby Dragon. Muy importante. Vale, si se puede defender. Aquí te tiro otra Valkyria. No me mea caballero. Vale, perfecto. ¿Veis, chavales? Si sabemos defenderlo bien. Si sabe defender, pues entonces va a ir bien. Así sí, tú tírame ahí de todo, que me da exactamente igual. Bueno, no ando tanto. Uf, está poniendo densa la Valkyria. Me va a tirar un mea caballero. ¿Qué te ha puesto? Vale, ojo que le tiramos un de esto. Un tronquito. ¡Y la ganamos! Te hemos ganado, amigo. Te hemos ganado por nada. Pensaba que iba a perder, pero no, tío. Ostras, qué buena, tío. Buena partida, uf. Qué buena, pero pensaba que iba a perder, tío. Oye, pues nos está yendo más bien de lo que creí que me va a ir. Así que muy, muy, muy bien. No, Flex 47. A ver. Voy a tirar aquí una excavadorita, ¿vale? Ay, me había explotado al 17, ¿vale? No pasa nada. No me ha cargado de momento la bola de fuego, ¿vale? Pues si me quiere ahí algo. Chunguito. Vale, tiene torre bombardera. Me voy haciendo más o menos la idea. Vale, he quedado también a torres. Sí, sí, le vamos a dar así. Vale. Vale, 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 vale. Vamos bien de momento. De momento. Tiene una bolita de fuego. A la brujita. La bruja piruja. El Larrigot que viene por la derecha, cuidado, amigos. Ay, tío, nos deberíamos haber dejado cargo. No pasa nada. Vale. Ay, no, tío, deberíamos haberlo tirado en plan cerca de la torre del rey. Ostras, tío, si le hacemos la jugada. Y cagada, ¿eh? O sea, mira que lo pienso, pero no lo hago, ¿sabes? Todo pone en práctica, tío. Vete para acá. Yo pensaba que le iba a dar a la... Malojito, ¿eh? Uf, no. No, pero darle a otro tío, no.
Ay. Estaba unos cuantos toques. No sé si se lo están haciendo bien, pero bueno. Como salga. No. No, 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 ¿tú dónde vas, eh? Ostras, ¿cómo no la hemos jugado ahí, eh? Tarde. No. Vale, bien, vale, vale. Vale, que se puede. Vale, esto me lo tiré atrás del todo, seguro. ¡Ejeje! No ha sido otro liado, mi pana. ¿Ojito? Ojito, ¿eh? No, no, atacar por atacar, no. Bueno, no nos va a servir un poquito. No, queda, queda, queda. Ay, bro. Sí, está a nada, tío. Sí, está a nada, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¿Quién hemos ganado? ¡Que ha estado nada, tío! ¡Que ha estado nada, bro! ¡Qué partidaza! ¡Guau! Wow, excavadora Byte 100%, vamos. O sea, es que la recomiendo 100%. Joder, tú, que le hemos ganado por nada. ¡Ay, tío! ¡Qué partidón! ¡Qué partidón, bro! ¡Ay, es que la excavadora Byte, tío, me encanta! A ver, la recogió para la derecha. Vale. No pasa nada. Nada, 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 nada. Mira, menos mal que me la ha tirado. Ahí, ¿sabes? Porque yo luego le tiro para atrás, favorito. Le llega a la princesa? No. ¿Qué vale? ¿Qué va a llegar, tío? Por acércate, tío. Pues creo que la vamos a perder, eh. No, tendrá mazo de 4.1, 4.2 por ahí, pero. Pues, para que le haya tirado un poquito. Encima la fallo. Ay, 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 ay. Bueno, ha sido muy buena partida, venga. A ver, a ver, a ver. Hemos fallado 3 y nos quedan 2 derrotas. Sí, porque si no. Bombardero, no la tiro demasiado para la derecha. ¿Cuánto la ha quitado, tío? Que la bomba, buah, hace mucho daño. Qué buena, tío, qué buena, bro. Nada, una bolita de fuego para tu casa. Encima tiene cohete. Ay, más razón para reírse. Sí, sí, sí. Te sigo, te sigo. ¿Te crees que no tengo ese mote? Sí. Lo típico, no sé qué que tiene el tema. Vale, buena, buena, buena. Buena, digo. Buena, digo.
tantos años más aquí arriba, ¿quién soy? Parece que soy nuevo en esto. Bueno, y tanto tiempo que estoy sin jugar, claro. ¡Oh, me ha ganado el pibardo! ¡Me ha ganado! ¡Ah! Mira, se ha ido a tirar el tronco. ¡Aquí! Claro, tú lo ven creciendo. Te ha faltado, Te ha faltado, amigo. Tiro por tirar y ya está. Pues, chavales, 5 victorias, tío. Uah, qué pena. Bueno, lo más importante es que os entretengáis, chavales. Es lo más importante, que os divirtáis y ya está. Da igual las victorias. Ya conseguiremos más, ya farmearemos más, tranquilos. Y bueno, momento a ponernos a práctica. No sé si tengo el tronco. No, mira, no, nada de tronco. Mira lo que voy a hacer. Mira. Venga, atácame, anda. No. Me ha salido mal, tío. Ese por vacilar y por tonto que soy, tío. Se lo hubiera tirado más a la izquierda. Se me ha reído de mí hasta el rival, tío. Dice, ¿este qué hace? ¿Este quiere hacer esto? No, el tronco para otro lado. Verdugo y Valkyria. Bueno, verdugo no. Vergudo. Vergudo, No, no, pero tú cargate de los otros, ¿no? No sea guarro, perro. ¿Cómo voy al verdugo, tío? No, y ahora no tengo pa. Bueno, pues da igual, la torre te la valdrá, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué? O sea, que iba a tirar para la izquierda, pero tira para la derecha. Pero, tío, esto qué trola es. Qué guarro. Bueno. Remontaba, es difícil, A ver, que en esta vida existen milagros, como todos saben. Así que vamos a ver si cae alguno del cielo. O que caiga algún milagro y que ganemos esta partida. Fuerte eso, todo esto. Que no quiero tirar la excavadora. Por eso. ¿Qué pasa? ¿No tiras tu valquirita? Vale, ahora tira él. Vale, tira esto, seguro. No. Perdimos el torneo. Bueno, 5 victorias. A ver, que había yo veces que he llegado a más. Porque he utilizado el Lockbait, ¿vale? Que lo tengo aquí. Mazo 2.6. Que esa te la de bien, la verdad. Vamos, la ganas. Bueno, si la sabes, si sabes utilizarlo, como he dicho antes, pues puede que. Vamos, que la ganas todas. Como el Excavadora Bite. También recomiendo mucho estos mazos, ¿vale? A lo mejor el Excavadora Bite. No sé, el Bombardero por el. El de este tío, el golem de hielo. No se puede ser que lo cambiemos, que hagamos un cambio por ahí, Excavadora Bite. Así que pues nada, chavales, ustedes lo prueban con el bombardero, ¿vale? Si no le va de todo bien, pues cambien el bombardero por el golem de hielo, ¿vale? Y pues nada, chavales, pues este ha sido el vídeo de hoy, ¿ok? Y bueno, ya seguiremos jugando a más torneitos y más cositas, ¿vale? Y os traeré trayendo, ojito. Y os traeré muchísimas más cosas, ¿vale, chavales? Y pues nada, espero que prueben este mazo de Excavadora Bite, como le llamo yo. Y pues nada, chavales, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Y recuerda darle un fuerte like y suscribirte al canal si te gustó mi contenido. Y bueno, que esto se agradece muchísimo, chavales, de verdad se agradece muchísimo todo. Cada suscripción, cada like, cada comentario, todo. Si quieren más contenido de este tipo y mucho más, que crezcamos. Y pues nada, chavales, rápido,
vete abajo, dale like al vídeo y suscríbete al canal si quieres más vídeos de Clash Royale. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I